nuevamente buenas noches y gracias por haber asistido. De parte de mi familia estamos muy agradecidos por este homenaje que se le brindó a mi papá. Sabemos que mi papá diera su vida a esta escuela, le entregó muchos años de su vida, era una persona dedicada e entregada a sus alumnos, a sus hijos, a su esposa. Muchas veces preguntaban, ¿no? El ingeniero Carrillo lleva años en la escuela y no ha pasado de ser un maestro, no ha pasado a un plano más importante dentro de la institución. Pero yo siempre recuerdo las palabras de mi papá, una persona sencilla, humilde, que no necesitaba de puestos altos para sentirse mayor, no necesitaba regodearse de la inteligencia o la sabiduría que él tenía, sino que para él lo más importante era la persona interna, era el ser una persona íntegra. Y a todo esto, quiero también mencionar, por la mañana ya estaba leyendo un escrito sobre los guerreros aztecas. No, entonces, ahorita recordando todo lo que se está diciendo, recordé, mi papá es orgullosamente de raza huichol, una raza guerrera que todavía se sigue una gran tradición huichol en nuestro país. Un gran indio huichol, ¿no? Un gran maestro, un gran tlatoani así prácticamente. ¿Por qué digo esto? Un verdadero guerrero azteca no le importaba su nombre, digamos, que el azteca, y se sentía superior a los demás. Eran unas personas que tenían religión, unas personas que se importaban más allá de la sabiduría y la fuerza y el poder que tenían, también tenían el aspecto religioso. Mi papá siempre eso lo tuvo, una persona entregada a los valores, entregada a las personas. A esto también me gustaría aderezar todas las semblanzas que se han estado haciendo sobre mi papá, porque él nos los contaba de una forma muy, muy interesante, y siento que de la mejor forma que se puede explicar su situación de cómo llegó hasta aquí, hasta el Distrito Federal, por qué llegó a dar clases aquí al Politécnico. Él nos dice que de niño era todo un desastre, ¿no? O sea, la verdad es que fue huérfano, no tuvo quien le dijera, ¿sabes qué, niño? Vas a ir a la escuela, vas a estudiar. No tuvo unos papás que le dijeran, ¿sabes qué? Hoy te levantas temprano, te vas a ir a la escuela, me sacas 10 y todo eso. Él empezó a estudiar muy grande. Pero por esa necesidad yo creo que él tenía ese espíritu de superación personal desde muy chico. Si bien es cierto, cualquier persona sin anhelos de triunfar, sin anhelos de ser alguien más, o sin tener a su manager, como él le decía a Dios, no hubiera pasado de eso, de una persona que simplemente existió en el ámbito del mundo, como muchas personas que solo dejan su cuerpo aquí, no dejan construido nada, no dejan una familia, no dejan algo que en el futuro digan, yo conocí al ingeniero Carrillo, él me dio clases, o algo que pudo haber dejado huella en alguno de nosotros. ¿Por qué le digo aderezar todo lo que las semblanzas que han estado haciendo aquí los ingenieros? Porque se puede decir de una forma muy fácil de que estudió tal edad y salió y de repente pues quiso seguir estudiando, se vino a México. Pero la realidad de todo eso es de que él, saliendo de la secundaria de Tijuana, regresando muy tarde porque estudiaba la nocturna, porque era muy mayor, no podía darse el lujo de estudiar con los alumnos normales porque su edad no se lo permitía. Era muy mayor y entonces vivía con su abuelita, llegaba, una persona responsable, llegaba y le daba de cenar a su abuela. Muy pocos recursos, lo tenía que hacer como fuera, cenaba café, pan duro. Y aún así no se dejaba vencer por los obstáculos de la vida, de querer seguir siendo mejor. Pero lamentablemente allá donde vivía en Tijuana ya no había otro, digamos que escalón para estudiar. Y exactamente cuando él salió de la secundaria, un grupo de politécnicos fue y fundó la escuela prevocacional ahí en Tijuana. Él nos decía mucho que Dios quería que él saliera de eso, o sea, que él le ponía los caminos, el camino, la línea, ¿no? Porque decía, la verdad es que yo todo se lo debo a mi manager, su manager es Dios. Y hasta el último momento él nunca renegó del dolor de todo, sino que Dios estuvo con él. Y eso se me queda muy, muy grabado, porque todo lo que él logró hacer fue gracias a su manager. Terminando la vocacional, él ya no iba a hacer nada más. ¿Por qué? Porque
si no tenía dinero, no tenía cómo venirse al DF a estudiar una carrera superior, y allá era más difícil hacerlo. Entonces, uno de sus amigos le dijo, ¿sabes qué? Tú nada más ponte, o sea, tú nada más pon tu comida y nosotros te damos el hospedaje. Y eso fue, sonó muy bonito hasta cuando ya estaba acá. Pero de repente él se convirtió en la niñera del niño pequeño, se convirtió en el mandadero, y aún así todos esos obstáculos los fue librando hasta salir de la escuela mucho tiempo después del tiempo estipulado. ¿Por qué? Porque, siendo sinceros, ahora los alumnos aún así tienen todo el apoyo de sus papás, todos los apoyos, se tardan mucho tiempo por flojera, por hacer muchas cosas. Y siendo mi papá solo y todo eso, tratando de derribar los obstáculos, pues es de asombro. Y es de admirar esa tenacidad. Pero yo, como lo sigo diciendo, fue gracias a su manager. Y pues hasta cierto punto le estoy agradecido que nosotros tengamos esa religión. Son todas las religiones en sí, como decía Gandhi, todas las religiones son las ramas de un árbol gigantesco que es Dios. Pero eso sí me gustaría recalcarlo porque pues me gustaría recordar a mi papá como una persona que se interesaba más por el simple enseñanza a los alumnos, sino que él, en su cubículo todavía, hace tiempo que subí ahorita, todavía tiene pegadas algunos pensamientos religiosos, que si bien si un alumno se quedara ahí parado y leyera eso, son palabras de estímulo hacia uno mismo, de nunca dejarse vencer, de siempre seguir adelante. A todo esto, uno de mis hermanos, todos mis hermanos, gracias a Dios, y no lo digo por presumir, sino lo digo con orgullo, porque mi papá, dentro de todo ese orgullo que le digo que fue un niño buchol, como decían que fue de Tlaquepaque y toda la gente de ahí es muy creativa y todo eso, mi papá tal vez aquí en la escuela no daba tanto su parte creativa como creadora, era muy bueno tocando. A lo mejor él no le tocó así tanto la fase artística como de pintura, escultura y todo eso, ¿no? Pero le dio a sus hijos esa parte de ser pintores, escultores, incluso escritores. El siguiente texto que voy a leer lo mandó mi hermano, José Gabriel, él está en España. Él siente mucho no poder estar aquí, pero no todo en la vida se puede y no todo sale como nosotros queremos. Esto dice así. Maestro de vida. A través de muchos ojos se puede observar quién nos ha acompañado. Se ha leído mucho acerca de los maestros, pero no es lo mismo si no se es un discípulo. Muchos de nosotros hemos tenido el gusto de tener un maestro preferido, que desde el inicio se convirtió en un mejor amigo. Despertar y saber que estaría ahí el apoyo de sus brazos con el consejo que jamás quisimos dejar de escuchar, aunque fuese difícil de comprender. Con nostalgia se quedan los recuerdos, porque siempre hace falta tiempo para deleitar más una amistad y principalmente el amor que se convierte en inolvidable. Es como mirar en la casa a dos enamorados que enseñan el cómo me gustaría tener una familia. Los viajes compartidos, donde todo al final se le da bien, donde me habría gustado tener mejor memoria para recordarlo, o simplemente viajar con él en el autobús en los trayectos hacia la escuela. Alguna vez creí que tan solo quedarían los recuerdos, pero los hechos y lo que nos hace ser lo que somos se persevera durante muchas generaciones. Puede tratarse de algún árbol que plantamos juntos, hasta la sangre que siempre llevaremos, o quizá una sabiduría de aquellas palabras que necesitábamos oír. Desde niño siempre lo conocimos como la alegría de la casa, y hasta sus nietos así lo recuerdan. Podríamos lamentar toda la vida esta pérdida, o agradecer para siempre el hecho de haberlo conocido. Nos tocó tener todo eso en una sola persona, un maestro, un amigo, un ser completo. Ahora, solo me queda decir que yo nunca le llamé maestro. No fue necesario decirle sí, porque yo siempre le dije papá. Muchas gracias. Bien, ahora el ingeniero Guillermo Santillán Guevara nos va a hacer favor de entregar un reconocimiento de agradecimiento por toda la labor que desarrolló el maestro Carrillo a su esposa. Otorga el presente.
presente reconocimiento póstumo al ingeniero Francisco Carrillo Rubalcaba por su destacada trayectoria profesional como profesor en el Departamento Académico de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica de la Escuela la Técnica del Servicio de la Patria, México, Distrito Federal, 30 de junio de 2011. Lo firma el director de la escuela, el ingeniero Rafael Navarrete Escalera. Pues con esto terminamos y les agradecemos su presencia. Nuevamente felicidades a los familiares del ingeniero Carrillo por haber tenido un amigo más que padre, un amigo tan noble y que ha dejado una amplia huella, no solo en ustedes, sino también en todos sus alumnos. Un aplauso nuevamente. En este evento.